Mire, estimada amiga, no, preocupado con esa decisión que de donde salió en declaraciones ayer el director del INJUPE, habla de Jesús Hernández, de donde por orden de la presidenta Xiomara Castro van a habilitar Ciudad Mateo. Déjeme decirle que nosotros nos oponemos rotundamente por el alto grado de contaminación que va a tener la represa habilitando Ciudad Mateo. Ya este por sí los estudios reflejan en la administración del licenciado Calleja de que se prohibió habilitar Ciudad Mateo precisamente por el alto grado de contaminación que había en aquel momento. E incluso se amenazó a través del Ministerio Público todo aquel funcionario que diera una orden para habilitar Ciudad Mateo. Hoy, 30 años después, se quiere revivir este cadáver de Ciudad Mateo. Entonces, eso no lo podemos permitir nosotros porque ya sabemos el alto grado de contaminación que va a tener la represa. Desde por sí, en tiempos de verano, que ustedes mismos son testigos, que se recogen entre 50 y 60 toneladas de basura, ya de la gente que habita en su entorno de esa cuenca de Labriles. Imagínense usted habilitando Ciudad Mateo, prácticamente ahí lo que vamos a almacenar va a ser basura y desechos sólidos. Y eso no podemos permitir. Desde por sí tenemos un déficit de agua en la colonia, de donde andan arriba ya de las 280 colonias ahí que no se abastecen de agua porque no hay capacidad para brindarles y que a estas alturas se quiere habilitar Ciudad Mateo, prácticamente nos están dando el tiro de gracia de un 25% de los capitalinos que ¿verdad? Nos alimentamos precisamente de esa cuenca de Labriles y por lo consiguiente no podemos permitir que se vaya a destruir lo poco que tenemos.